públicamente voy a hacer la presentación de Emilio Carlos García Fernández y me voy a bajar a escucharle qué es lo que yo he venido a hacer aquí de alumno suyo. Bueno, una de las cosas cuando hicimos este proyecto fue contar que no solamente hubiera un proyecto expositivo, sino que estuviera arropado por alguna serie de charlas, sobre todo alguien, buscar a alguien que nos hablara realmente bajo un punto de vista pedagógico de qué era, cómo estaba el cine y qué es lo que supuso ese rodaje para España. Esta mañana estaba escuchando a Emilio en una... ¿Ahora? ¿Sí? ¿Tenéis cargados? Ahora sí, sí. ¿Sí? Sí, ahora. Para allá. No sé si me... En una emisora, y yo creo que es mejor que hable. Bueno, imposible resumir el currículum de este hombre. Es catedrático de comunicación, lo voy a leer lo más rápido posible porque su currículum llevaría 2 horas. Catedrático de comunicación audiovisual y publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, es licenciado en publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, por supuesto ha ocupado cargos docentes y de gestión, una lista innumerable, entre ellos ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información y director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ha sido miembro del Consejo de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Investigación del Área de Gestión de Ciencias Sociales y Comunicación del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación. En su bibliografía extensísima, créanme que es... da para muchas cosas, está La historia ilustrada del cine español, editada en Planeta, está El cine español contemporáneo, recibí un premio precisamente por otro libro como es el premio Film Historia en 2002 a la mejor investigación del año por el libro El cine español entre 1896 y 1936, y es autor, por supuesto, de 2 tomos que algunos de ustedes conocen, que es Ávila y el cine, historia y documentos y filmografía de 1995, de donde muchos lo tenemos siempre como libro de consulta, ¿no? 2 libros donde se habla de todas las cosas que ocurrieron, películas que se proyectaron, etc. Es coautor de muchísimos libros también, entre ellos La antología del cine español de 1992, Memoria viva del cine español, tiene infinidad de premios, entre ellos uno de los más queridos por él es la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2010 a la mejor labor literaria y periodística, un premio que dan la crítica y los compañeros, que es muy importante, ¿no? Y la labor como asesor de festivales cinematográficos de carácter nacional e internacional, es decir, ha sido asesor, ha dirigido tesis doctorales, ha estado en el extranjero incluso como miembro de tribunales de tesis doctorales. Voy a dejar de leer, hay una cosa que a mí me admira de él y su labor docente. Los preestrenos que hace para los alumnos, y como profesor universitario que soy, me encontré con su página que escriben los alumnos. Es muy difícil que encontremos una página donde los alumnos te hablen tan bien como hablan de él. El cariño que pone, la buena persona que es admirable. Voy a acabar con ello, pero él mamó el cine desde pequeño porque su padre, allí en, creo que era en, ¿dónde era el pueblecito? En Rivadavia. En Rivadavia. Tenía los 3 cines del pueblo. Él iba con su padre desde pequeñín, veía las películas, se informaba, en fin, desde pequeño, digamos que lo formalizó. Y ahora le tenemos aquí en Ávila, es una de las personas que yo reivindicaría. No solamente por el cine, sino porque me ha explicado proyectos maravillosos, sencillos, como rescatar a veces a Juárez o, en fin, cosas de una aldea, ¿no? Que te habla con un mimo y una capacidad bondadosa, que es lo más admirable de él. Es muy grande como profesor, es muy grande como técnico, pero es muy grande como persona. Emilio Carlos García Fernández. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a ti. A ver si consigues. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, los alumnos también hablan mal de uno porque dice que se exige mucho y entonces ahí ponen la pega también. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y sobre todo por haberme invitado, que para mí es un lujo poder hablar
de lo que me apasiona, que es el cine, y hablar precisamente de Orgullo y Pasión aquí en Ávila, película que también rodaron en mi pueblo, en Rivadavia, unas escenas, o sea que todo queda en el recuerdo, que estamos vinculados por muchos lados. Bien, Orgullo y Pasión no se puede entender de manera aislada. Orgullo y Pasión hay que situarla en un contexto determinado, hay que ver qué es lo que pasaba en la España de los años 50, de qué manera llegan estas producciones internacionales a España, británicas primero y luego norteamericanas. Y eso es importante porque de alguna manera nos permite entender mejor el sentido de las cosas, ¿no? Evidentemente yo voy a contar mi película porque ya José Luis hoy y el otro día pues ya anticipó muchas cosas, Juan también, es decir, que hay muchos temas que iré dejando así un poco de soslayo porque ya no voy a incidir en ellos, ¿no? Pero bueno, hablar del cine español de los años 50 nos obliga a ver qué estaba pasando desde el punto de vista social, económico y cultural, evidentemente, porque los que nos ha tocado vivir esa década, algunos más jóvenes y otros que ya venían de antes, saben que es un momento de transición muy importante que conviene marcar, sobre el cual conviene marcar unas pautas para entenderlo mejor. Es decir, que nosotros nos encontramos en España en esos años con que se elimina, por ejemplo, la cartilla de racionamiento, algo que parece anecdótico, pero es importante. También se empieza a circular libremente los alimentos de todo tipo y también van cambiando los salarios de los trabajadores, antes que hablaban de lo que se cobraba, van cambiando los salarios de los trabajadores. Es el tiempo de renovación en el gobierno, con la entrada del moderado Joaquín Ruiz Jiménez y la presencia de Alberto Martín Artajo en relaciones internacionales. ¿Por qué es importante este hecho? Porque, como bien ha comentado antes José Luis, la situación, España deja de ser autárquica, es decir, mirarse para sí misma, y comienza a ser vista desde el punto de vista internacional con otros ojos. Primero hay el concordato con la Santa Sede, después vienen las relaciones hispano-norteamericanas, que son las que van a derivar que se abran las bases en España, que hoy tenemos, y por último España ingresa a la ONU. Ahora que está el príncipe en la ONU hablando estos días, pues bueno, España ingresa en la ONU en el año 55. Pero claro, en España hay un gran movimiento social, gran movimiento obrero, hay conflictividad y hay mucha revuelta, agitación, no vamos a hablar de revuelta, agitación estudiantil. Es decir, que hay algo que dentro de la sociedad española está empezando a cambiar o quiere inicialmente alumbrar algún tipo de renovación que, como sabemos, tardará todavía en el tiempo. También hay que destacar, evidentemente, un hecho importante para la historia de España, y es que el Partido Nacionalista Vasco, las juventudes del Partido Nacionalista Vasco, que da origen a ETA, que es un fenómeno político-social que será de gran trascendencia en la sociedad española a lo largo de 55 años, que sabemos que evoluciona de la política, de la lucha política a la lucha armada. Y eso sí que va a ser trascendente también, como otras cuestiones. Bien, es importante también destacar que en ese cambio el campo, porque es algo que nos afecta a nosotros directamente y porque también participan muchos paisanos abulenses en la película, el campo se mantiene muy vinculado a la agricultura, que es la base clara de exportación de España. Y la mecanización se va imponiendo lentamente, lo que va a dar lugar que España se industrialice y vaya cambiando también esa mirada. Lo que no impide, contradicción de la sociedad, es que el Estado abandone realmente a la población rural y se centre más en el desarrollo de las grandes ciudades. Es ahí la paradoja que se ve en los años 50. En este sentido, a finales de la década, necesitados pues de una reorientación económica de cara a evitar por un lado la bancarrota y por otro fortalecer esa industrialización que comentaba,
se nombra, se cambia de gobierno en Comercio y Hacienda, y pasan a dirigirlo Alberto Yastres y Mariano Navarro Rubio, quienes son los que diseñan algo importante para España, el Plan Nacional de Estabilización Económica. Es lo que va a dar lugar al desarrollo de España en los años 60. Evidentemente, ese milagro económico obliga a apretarse el cinturón ya en aquella época, ¿no? Devaluación de la peseta e impulso de una reforma fiscal. Bueno, pues esto es importante, evidentemente, porque se nota en las coproducciones internacionales. Cuando hablaba Juan precisamente de lo que se cobraba, ¿no?, y de cómo trabajaban los americanos, tiene que ver precisamente que cómo se trabajaba en España en el ámbito cinematográfico también. A lo largo de los 50, la producción de electricidad va en aumento y se pasa ya del gasómetro a la gasolina, o sea, algo que parece anecdótico, pero que es importante. Y se van abriendo, por ejemplo, fábricas de automóviles, sea Fasa Renault, Fadisa, que se abre en el año, se inaugura en el año 59. El fútbol, como sabemos, igual que ahora, se ha adueñado de la sociedad española, por lo tanto, solo pensamos en fútbol. Y otro hecho importante, la sociedad española está muy pendiente de la radio, de los seriales de Guillermo Sautier Casaseca, Lo que nunca muere, que en el año a mediados de los años 50 arrasó, paralizaba la sociedad española precisamente para continuar y seguir el hilo de lo que estaba sucediendo en ese serial. Pero también debemos tener en cuenta, por ejemplo, el desarrollo del turismo que va llegando a las costas catalanas del Sol, Costa del Sol, Ibiza, y por otro lado el problema que surge con la inmigración. Por lo tanto, ahí estamos entendiendo que en la sociedad española se está produciendo un cambio mental precisamente por ese aperturismo y un cambio económico que poco a poco se va implantando en la sociedad. Televisión Española inicia sus emisiones a finales de la década. Los chavales de aquella época leíamos desde el Capitán Trueno hasta Mortadelo y Filemón, o sea, nos entreteníamos con esas historias, y en ese momento es cuando se rueda por tierras españolas Orgullo y Pasión. Y aparte traigo aquí la anécdota de que el Real Madrid se atraganta con las 5 copas de Europa. Es decir, vivimos en ese momento social, económico, político, ya sabemos cuál es. Bien, ¿y qué pasa en el cine español? Porque evidentemente Orgullo y Pasión, igual que otras muchas producciones que se rodan en España, no tiene sentido si no establecemos, no comparación, si no establecemos una relación con lo que se está haciendo en España. Evidentemente, el cine español en los años 50 intenta cambiar. Intenta de alguna manera buscar nuevos horizontes, porque algo pasa en el exterior que de alguna manera repercute en España. Pero es importante señalar una cosa. Esto se desconoce normalmente, pero es fundamental para entender por qué se ruedan aquí estas grandes superproducciones hasta el día de hoy, ¿no? Pero en aquel momento, ¿por qué? Porque el Estado español tenía una normativa que obligaba a las películas españolas que se estrenaban en nuestro territorio a que no pudieran sacar todo lo recaudaban en taquilla para Estados Unidos o Gran Bretaña, etcétera. Entonces había un stock económico en las distribuidoras españolas, que son las que distribuían las películas norteamericanas, que de alguna manera había que darle salida. Ese 60% que se retenía había que invertirlo en producción o en consolidar la distribución de las películas, las clases distribuidoras, o en otro tipo de asuntos complementarios. Y claro, el hecho de tener que negociar primero con los americanos en el amplio paraguas de relaciones hispano-norteamericanas para llegar a un acuerdo que fuera positivo para España y para el cine español, deriva precisamente que dicen los americanos: muy bien, la normativa española me obliga a invertir este dinero en producción. Bueno, pues entonces voy a traer películas, voy a diseñar películas para producir en España. Y es así como viene Kramer y viene Kim Vidor y vienen muchos directores famosísimos. Luego viene el productor Samuel Bronston con toda una cuadrilla de profesionales, directores, actores, técnicos increíble. ¿Y por qué? Porque realmente es la manera de amortizar, es decir, de darle salida a ese dinero que está ahí en la hucha, como se suele decir, ¿no? Y de esa manera
España empieza a moverse a otro nivel. ¿Por qué? Porque el problema que había en España era, ¿qué tipo de cine hacemos nosotros los españoles? La línea de Alba de América, Juan de Orduña, que es la línea que se viene desarrollando durante los años 40, o abrimos un poco el horizonte a un cine realista en la vía de Surcos, por ejemplo, de José Antonio Nieves Conde. Es decir, cine realista sobre los problemas que estaba sucediendo en España. Y claro, ahí estamos con la paradoja de, bien, muchas personas quieren ir al cine para divertirse, entretenerse, no quieren ir al cine para ver los problemas que están padeciendo diariamente en casa, ¿no? Es un poco lo que le decía en esa película tan buena del cine español, que es esa pareja feliz, ¿no?, de Berlanga y Barden, que Fernando Fernán Gómez, el marido, Elvira Quintilla, la mujer, vivían en una habitación subarrendados de una casa de Madrid, y llega un día a la habitación y encuentra encima de la cama una nota que dice: te espero en el cine. Y entonces va él, se va al cine, cine de doble sesión, cine de sesión continua, y allí le está, lo primero que hace es entregarle el bocadillo de mortadela para que cene. Esa era la cena que tenían preparado. Y entonces dice, otra vez mortadela. Bien, ¿qué pasa? Entonces empieza Elvira Quintilla, que estaban proyectando una película de la Columbia, un viaje en transatlántico maravilloso, y dice, mira qué bonito, qué bueno sería hacer ese viaje, ¿no? ¿Cómo disfrutaríamos visitando tantos lugares? Y dice él, ahí no se mueve nadie, todo es mentira, todo son transparencias. Es decir, le empieza a desmontar toda la película, ¿no? Y Elvira Quintilla dice, a mí no me cuenta esas historias, me gusta la película tal como está. Y sin embargo él dice, anda, ¿te has fijado qué traveling acaban de hacer? Y dice, ¿qué me estás diciendo? Y ella, ensimismada con la relación amorosa que había en la barandilla, ¿no?, del barco, dice, sí, vaya traveling ese tal. Entonces, esta situación de la España que subarrienda, de la España que pasa mucho tiempo en el cine, en sesión continua, de la España que come un bocadillo de mortadela, de la España que vive esa fantasía que transmite el cine, es lo que se está, de alguna manera, se está dando en el cine español. Jugamos al cine americano, jugamos al cine más cercano, y evidentemente hay una apuesta por un cine cercano, un cine propio, que dentro del tono de comedia, que era lo más estandarizado, se utilizan las historias para transmitir algo más, como en este caso hace Berlanga simplemente con un traveling. ¿Qué está diciendo Fernando Fernán Gómez al hablar del traveling? Está diciendo que a los españoles les costaba hacer el traveling. Este es el problema que tienen realmente. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, tienen capacidad y son grandes profesionales y hay maravillosas películas en los años 40, pero todavía le falta algo para situarse a un nivel importante. Bien, pues apuestan por la línea de Surcos, un cine realista, un cine que va más allá de lo que puede ser el entretenimiento puro y duro, porque si uno ve, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall, la gran película de estos años, es una reflexión precisamente sobre los acuerdos hispanoamericanos y el plan Marshall en Europa. De alguna manera nos está introduciendo precisamente en esos temas que son tan directos y tan reales para digamos la historia cotidiana. Pero evidentemente el cambio se está produciendo porque Berlanga, Barden, Florentino Soria, Maeso y muchos otros directores, Julio Diamante y otros muchos, están siendo parte de la primera promoción, segunda y tercera, que salen de una escuela de cine llamada Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, la primera que se funda en España en el año 47. ¿Esto qué significa? Que antes los profesionales aprendían dentro del estudio, empezaban llevando, como se dice coloquialmente, el café para llegar a ayudante, auxiliar, ayudante, etc. Sin embargo, el instituto lo que hace es enseñar una técnica, enseñar a futuros profesionales y decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Luego, a partir de ahí, cada uno evidentemente va a hacer sus historias, sus películas y demás. Esta generación de la que estoy hablando evidentemente mira al cine español, pero mira al cine español con recelo,
porque en el año 55 se celebran en Salamanca unas conversaciones profesionales muy importantes, en donde se reflexiona sobre qué es lo que se está haciendo en el cine español. Y allí dicen que la industria raquítica, etcétera, etcétera, una serie de consideraciones que lo que hacen es querer acabar con todo el cine anterior. Sin embargo, la propuesta que ellos hacen, que es renovadora, etcétera, tropieza con un obstáculo, y es: hasta ese momento los espectadores, el público español, iba a las salas de cine, como digo, a entretenerse, a pasar el rato, a divertirse. Ellos están introduciendo con sus películas, Bienvenido Mr. Marshall puede servir de ejemplo, Calle Mayor, Muerte de un ciclista, es decir, hay muchas en este periodo, están introduciendo un elemento que obliga al espectador a pensar qué es lo que dicen las películas. Es decir, yo ya no voy a dejar atraparme por la historia, sino que esta joven generación lo que te obligan es a pensar en la historia. De alguna manera hay un cambio de mentalidad, exige un cambio de mentalidad. Y esto se traduce en que muchas personas españolas, mucho público español, decide no ver estas películas, porque no conecta con ellas, porque no le ha enseñado a ver estas películas. Y entonces se inclinan por ver más cine americano y seguir un poco la onda de todo lo que llegaba del exterior. Esto supone un rechazo por parte de estos jóvenes directores que dicen: hombre, ahora que estamos cambiando un poco el cine español, que queremos darle un nuevo aire, que queremos abordar otros temas distintos, el público no nos respalda. Yo siempre he dicho, y en alguna conversación que he tenido la oportunidad de estar en mesas redondas con Berlanga concretamente, decía: sí, quizá fuimos demasiado radicales, en el sentido de que quisimos cortar totalmente con lo anterior y no dar paso a la convivencia durante un tiempo para que la gente se fuera acostumbrando a lo de antes y a lo nuevo. Y entonces esto es lo que supone que se rechazara el cine español. Precisamente, y hago un inciso, el cine de los años 50, que es maravilloso, maravilloso en todos los sentidos, lo pueden ver en el programa este de Historia de Nuestro Cine en la 2, que ahí están programando muy buen cine español, aprovechenlo porque es la manera de hablar bien del cine español. Muchos de estos realmente lo que quisieron fue pensar en cambiar el mundo y decirle a los españoles que había que ir con los tiempos, con lo que estaba sucediendo en el exterior. Es decir, los franceses tenían su Nouvelle Vague, los británicos su Free Cinema, y los españoles tendrían inmediatamente el llamado Nuevo Cine Español, que ya arranca con esa pareja feliz del año 51. Bueno, ellos apostaron y siguieron apostando con eso, y eso fue un error, porque realmente a partir de ese momento la gente dejó de ver mucho cine en un periodo determinado, hasta después de los 60 más o menos fue ascendiendo, pero luego bajó, precisamente por no entender que hay que mirar un poquito al público. El público es el que recibe las películas, el público es el que va a decidir si nosotros vamos por el buen camino o no. Las obras de autor, que era lo que apostaban, sobre las que apostaban ellos, había que relegarlas un poco. Bueno, en este sentido, evidentemente, la década de los 50 es una década prodigiosa en cuanto a todo tipo de temas, porque evidentemente que había mucho cine religioso, sea La Guerra de Dios o Nuestra Señora de Fátima, sí. Que había cine con niños, Pablito Calvo, Marcelino Pan y Vino y el pequeño ruiseñor Joselito. Que había folclore, evidentemente, Antonio Molina, Esa Voz Es Una Mina, y está Sara Montiel en el último cumple. Es decir, que realmente había un abanico, había una oferta muy variada de historias que enganchaban con un espectador que fue el que fue manteniendo, pero era el espectador, digamos, clásico. El joven espectador, el universitario que llegaba a estas nuevas películas, no era capaz de sostener por sí mismo lo que los directores de la Escuela de Cine estaban haciendo. Por eso yo siempre he dicho que menos mal que se ha hecho todo este abanico de películas, porque de alguna manera el cine español se ha sostenido a lo largo del tiempo. Y evidentemente la curva sigue creciendo, como dije, hasta mediados de los 60 más o menos. Pero
Cuando hablo de cine realista, es el cine que intenta de alguna manera entroncar con cuestiones sociales, ¿no? Porque uno cuando recuerda películas como Las muchachas de azul, de Pedro de la Lazaga, o El día de los enamorados, de Fernando Palacio, que la hemos visto muchas veces por ahí, uno dice, vaya comedias, digo, no, perdona. Uno ve Las muchachas de azul y dice, anda, mira, han llegado los grandes almacenes a España, Galerías Preciados. Y cuando uno ve El día de los enamorados dice, anda, ya entramos en la rueda de celebraciones. Fijaros ahora la cantidad de celebraciones que tenemos a lo largo de 365 años, ¿no? Es decir, que realmente el cine español lo que hacía era coger y trasladar lo que estaba. Cuando uno ve posteriormente esa gran película que es La gran familia, ¿no? Pues uno no se lo recuerda la Navidad hacia Chencho que se pierde en la Plaza Mayor, no, uno recuerda cómo desde el Estado se fomentó la familia numerosa, y el pluriempleo, que ibas con tres trabajos y no llegabas a casa, llegabas a casa cuando ya estaba todo el mundo en la cama, etcétera, etcétera. El cine español, por lo tanto, de alguna manera ha intentado hacer un retrato social con grandes aciertos y grandes defectos, pero esto pasa en las mejores cinematografías. Los americanos no son tan buenos, que nos han vendido bodrios y nos siguen vendiendo películas pestiñas. O sea, que cuidado, en España se han hecho maravillosas películas, excelentes películas, regulares, malas y pésimas. Pero como en cualquier lugar del mundo, no pensemos que porque haya una gran campaña de publicidad, esa película es maravillosa. No, cuidado, cuidado, porque no es así. Pero claro, como se ha comentado ahora, llegamos a un momento que eso es España. Y entonces España ha cambiado, se ha abierto al exterior y de alguna manera pues ofrece unas posibilidades que de alguna manera los americanos, para aprovechar esa coyuntura normativa, van a aprovechar, valga la redundancia. Y es cuando España se convierte en Hollywood. España es Hollywood durante unos cuantos años, bastantes años. ¿Por qué? Porque aquí vienen a rodar todo el mundo. Es que aquí están, sobre todo los americanos, parece que ruedan más aquí que en California, ¿no? Que en Hollywood mismo. ¿Por qué? Porque los vemos pulular por la Gran Vía de Madrid, por todos los hoteles de Madrid, pero por todos los lugares de España realmente arropando las producciones que ponían en marcha estos productores. Entonces, en este sentido, sí cabe hablar de una cosa, que es esta producción internacional, Orgullo y Pasión, como referente. ¿Qué es la coproducción? La coproducción se pone en marcha en el año 53, aunque ya ha habido coproducciones antes, es en ese año cuando hay una normativa que regula eso. ¿Y de qué manera participa España en estas coproducciones? Pues simplemente a veces poniendo dinero, otros servicios, es decir, de distintas maneras. Lo importante es decir, yo tengo base en España para poder desarrollar mi producción. Y en esto hay que decir, y como en otras cosas hay que decir, que los españoles en aquel momento fueron muy buenos, porque supieron solucionar cualquier pequeño problema que les podía surgir en cualquiera de estas grandes producciones. Evidentemente, lo que comentaba Juan es verdad, pero esto pasa hoy también. Es decir, el rodaje de un día se resume en media hora, más o menos. Un día más, otro día menos, por ajustar un poco la programación de rodaje. Pero evidentemente, mientras el actor lo recogen en el hotel, el actor llega a maquillaje, el actor o pasa por vestuario después, todo eso son horas, horas, para luego rodar cuatro planos que se hacen así. Es decir, así es una figura, no retórica, pero realmente que primero hay que preparar todo eso para llegar a donde hay que llegar. Y claro, entonces dices, ¿cómo trabajan estos? Es que trabajan. Claro, es que vamos a ver, los americanos ayer y hoy trabajan de esta manera. Es decir, los españoles, como tenemos poco dinero y tenemos que afinar mucho la inversión, tenemos que buscar recursos que solucionen cualquier imprevisto. Pero los americanos, ¿qué más le da? Llevar, traer, subir, bajar, hacer esto, tirar lo otro. Es decir, que hay que cambiar esta puerta 20 veces, esta ventana 20 veces la cambiamos. Es decir, no. Es decir, esa es la cuestión. Que esto fue lo que permitió a los profesionales españoles, que eran muy buenos y son hoy muy buenos, muy buenos, metámonos esto en la cabeza, les permitió en aquel momento conectar con un estilo de trabajo
que, ejemplo, pongamos que el rodaje termina a las 6 de la tarde. Hombre, pero me faltan aquí estos dos planos de recorta. Viene el sindicato y dice que aquí no se mueve nadie. Y si van los españoles, dicen, ¿qué más da? Media hora más, media hora menos, pues lo hacemos. En aquel momento. Y esto es algo que no entendía. Y poco a poco tuvieron que ir comprendiendo el estilo de trabajo. Nosotros, ellos, digamos, los profesionales, aprendieron una técnica de trabajo profesional americana, pero los americanos también tuvieron que entender que en España se hacían las cosas de otra manera y muy bien también, ¿eh? Que aquí lo de la siesta, para algunas cosas, ¿eh? Para algunas cosas, porque parece que somos un país de siesta permanente y tampoco es verdad. En fin, que en este caso hay una tradición, por lo tanto, y sobre todo hay una idea que ya se conoce en Estados Unidos de lo que aportan o no los profesionales españoles, porque indudablemente Raquel Meyer y Concha Piquer fueron las primeras que llegaron a Estados Unidos y conocieron España precisamente a través de estas cantantes. Y precisamente Concha Piquer es la primera española que interviene en un cortometraje del año 23 sonoro, ya sabemos que el sonoro viene después, 23 sonoro, interpretando una canción. Concha Piquer. O sea, que ya estamos hablando. El Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, viene de aquello, ¿eh? De aquello. Y también de otros muchos actores y directores que fueron trabajando con el cine americano. Evidentemente, no sé si ustedes lo saben, pero cuando fue el tránsito del mudo al sonoro, año 1927-1932, dependiendo de los países, Estados Unidos se encontró con un problema. Mientras el cine mudo transitaba por el mundo sin ningún obstáculo, porque todo el mundo entendía a Chaplin, a Buster Keaton y a todas las películas que llegaban, porque había unos rótulos que se escribían en el idioma correspondiente, cuando llega el sonoro dice, anda, ¿y ahora qué hacemos? Y nosotros hablamos en inglés, ¿cómo yo voy a llevar las películas a otros lugares del mundo? Entonces, claro, dice, en primera instancia, contrato a actores franceses, alemanes, españoles, italianos, etcétera, me los llevo a Hollywood y a rodar dobles versiones. Primero hacían la americana y luego hacían las sucesivas en las otras versiones. Pero esto es carísimo, era carísimo, resultó carísimo, ¿no? Y de España llamaron a mucha gente. Tengo, por ejemplo, Manuel Arbó, Miguel Ligero, Ernesto Vilches, Roberto Rey, José Nieto, Rosita Díaz Jimeno, es decir, Julio Peña, hay muchos que estuvieron trabajando en Hollywood, y también escritores y directores, Edgar Neville, Javier Poncela, es decir, hay muchos españoles profesionales que fueron llamados a Hollywood para escribir las películas, los diálogos en español e interpretar las versiones correspondientes. Esto era muy, muy costoso y por lo tanto tuvieron que cambiarlo y empezaron realmente a buscar soluciones como fue el doblaje, etcétera, etcétera, ¿no? Según los países. Bien, pero esto, a lo que voy yo, es que esto sirve de puerta para entender que los españoles están capacitados para trabajar en la industria del cine. Y por eso cuando se viene a España a rodar, primero los británicos y luego ya americanos sin descanso, nos encontramos con resultados y coproducciones muy interesantes. Hago un inciso porque evidentemente me olvidaba de una cosa. En el tránsito de este grupo de españoles que trabajaron a finales de los años 20-30 en Estados Unidos y los de hoy, no olvidemos de varias figuras capitales: Sara Montiel, Fernando Rey. Que estos trabajaron en el cine americano haciendo producciones americanas. O sea que tengamos en cuenta eso. Y aparte lo que decía José Luis el otro día, ¿cómo no vamos a tener en cuenta a Gil Parrondo? El director artístico que recibió dos Oscars, ¿no? Por Patton y Nicolás y Alejandra, y así como otros muchos. Es decir, que realmente eran conocidos los profesionales españoles ya en la industria americana por su saber hacer a todos los niveles, en todos los sectores profesionales. Por lo tanto, bienvenido sea. Y pongo como anécdota que ayer estrenaron el Festival de San Sebastián, Colosal, la película de Nacho Vigalondo, que es producción norteamericana. Y él es un director español.
para que vayamos entendiendo que ya no existen barreras y que realmente un director puede estar en esa gran industria que es Hollywood a un mismo nivel Bayona y compañía, que los tenemos aquí cerquita y también trabajan mucho, o Amenábar, etcétera, que trabaja mucho con actores extranjeros. Orgullo y pasión. Sin duda, en España se rodó Pandora y el holandés errante, que es donde ahí aparece la famosa y controvertida Ava Gardner, que luego dará mucho que hablar. Pero también se rueda a Nicolás y Alejandro el Magno. Pero son películas en donde, como bien dice García Maroto, que fue director de producción ya en estas coproducciones, dice que en donde los españoles éramos considerados auxiliares, es decir, estábamos ahí para solucionar unos problemas. Pero sin embargo, Orgullo y Pasión es la película que marca un punto de inflexión totalmente, porque ya se está a un gran nivel profesional en todos los sectores de la producción, y eso es lo que de alguna manera le da tranquilidad a Kramer cuando viene a dirigir esta producción, ¿no?, esta superproducción. Sabe que le van a responder, y para eso saben reunirse, rodearse de técnicos muy cualificados como era el propio García Maroto, ¿no?, Gil Parrondo y Isidoro Ferri y muchos otros, que está Manuel Berenguer, por ejemplo, ayudante de cámara, que es uno de los mejores directores de fotografía del cine español, está ahí metido también vestuario, maquillaje, o sea que hay mucha gente, ¿no?, aparte de Carlos Larrañaga, Casaravilla y todos estos actores que intervienen. Es decir, hay una respuesta profesional. Y eso es lo que sorprende a los americanos. Recuerda a García Maroto que decía que, claro, cuando vinieron a Alejandro Magno traían papel de tisú, compresas, es decir, traían de todo, porque pensaban que venían a una España perdida socialmente, que no tenían recursos para nada. No. Se dieron cuenta inmediatamente que aquí se tenía también lo que se tenía, pero que había posibilidad de abordar esas producciones. Entonces, si uno cuando lee las memorias de Teddy Villalba, ¿no?, y Enrique Herreros o Parrondo, Maroto, etcétera, uno va desgranando un poco esos interiores, ¿no?, que había la película, y evidentemente dice, pero si esto pasa en España también, es decir, realmente nos sorprende porque la magnitud de la producción americana es siempre enorme, disparatada. Hablar de inversiones, esta producción dice que rondó 8 o 9 millones de dólares de aquella, pero es que inmediatamente viene 4 o 5 años después Samuel Bronson e invierte 19 millones en una producción, levantando decorados como el Hollywood más brillante de toda su época. Entonces, claro, dicen los españoles. A mí me contaba Conrado San Martín, que le entrevisté para un libro de la Academia, me dijo, yo es que estaba sorprendido, porque todos los días venía un Aiga, el coche grande, venía a buscarme a casa, me llevaba al rodaje, como decía Juan, si ese día por cualquier motivo el actor principal no podía rodar, de vuelta a casa, y así. Y llegaba al final del rodaje y me dicen, oh, tenemos que alargarlo 15 días. Y dice, ¿puede usted estar 15 días más? Y yo, ¿cómo no?, decía él, ¿cómo no voy a estar con los sueldos que se pagan? Pues estoy 15, 20 o 50, lo que me echen encima. O sea, y así todo. El documento que dice Juan, que ha narrado Juan, es verídico, porque esto lo cuenta mucha gente, cada uno desde su perspectiva, pero al final convergen todos en lo mismo, que es la idea de la enorme capacidad de producción que tenían los americanos. Y claro, hay un detalle que contó Juan también que es muy importante, es que aquí los sueldos eran muy bajos. Y entonces, claro, dice, hombre, si aquí reúno a 15 personas y en Estados Unidos eso me cuesta uno, por ejemplo, ¿no?, eso ya me merece la pena venir a rodar ahí a España. Y si encima hablamos de extras, figurantes y demás, pues digo yo, bueno, es decir, no es solo que el ejército español aportara a sus militares, que en determinadas secuencias y muchos rodajes ha aportado, guardia civil, policía, todo, y equipamiento, etcétera, etcétera, sino que evidentemente aquí pagar un sueldo de 50, 100, ya no digo los demás, pero de 50, 100 pesetas al día, eso era algo insospechado. ¿Por qué? Porque se estaba cobrando en aquel momento en España 8 pesetas. 8 pesetas. Claro,
cuentan algunos la anécdota de que dejaban sus trabajos para venir. Es decir, ayer mismo me contaba un amigo de aquí de Ávila que decía, mi padre recuerda que se juntaba con sus amigos, alquilaban una camioneta y se venían a rodar a Ávila, porque la camioneta le costaba X, pero lo que sacaban le daba de sobra para tirar una temporada. Y luego ya se dedicarían a recoger la cosecha o lo que fuera que hubiera que hacer. Es decir, esa es la realidad que ha vivido mucha gente aquí en Ávila y alrededores. Por lo tanto, en fin. Bien, ¿qué supone orgullo y pasión para ya ir avanzando en este tema en este momento? Insisto, es un punto de inflexión muy importante. Confirma la capacidad de espacio geográfico, de recursos que se pueden tener en un lugar determinado de España, en este caso en Ávila. Confirma que Ávila ha sido escenario y de rodajes desde los años 20 hasta antes de ayer. Antes de ayer, es decir, cuando la última producción que se presenta en Ávila, en el lienzo, fue Teresa, una producción de Radio y Televisión Española que dirigió Jorge Dorado, que fue, es un honor, un alumno mío. O sea que realmente dices tú, hay un abanico tal de producciones de cortos, medios, largometrajes, documentales, es decir, rodados en Ávila, que esto es lo que nos lleva a pensar que realmente, es decir, Orgullo y Pasión en su momento fue determinante, pero también sirvió de orientación, de guía, para entender que se pueden hacer muchas cosas en muchos rincones de España. Y aquí se constata precisamente ese hecho. Hay cosas que, bueno, ya se han ido hablando anteriormente, pero quiero apuntar una cosa. Es decir, Stanley Kramer es un director, es un productor, o fue un director, un productor muy importante en Estados Unidos, porque ¿quién no recuerda Solo ante el peligro? Esa gran película, ¿no? Bueno, pues esa es una de sus muchas grandes películas. Sin embargo, como director quizá no respondió tan bien, ¿no? Porque evidentemente Orgullo y Pasión no fue una película de éxito. Recaudó 18 millones más o menos, pero eso es poco realmente para una película 3x8, 24 como mínimo. Para amortizar tenía que haber recaudado 24 millones de dólares para decir, bueno, esta película ya ha amortizado la inversión. Pero bueno, más allá, era un productor importante y trabajó en la dirección en varias películas, y eso es lo que hay que destacar. Tenía una claridad, una visión de lo que era el mundo de cine que yo creo que se ha trasladado precisamente al día a día de lo que fue el desarrollo de esta producción. Es decir, más allá de problemas que surgieran en determinados momentos, más allá de tener que torear, como habéis comentado, no solo con esos pequeños detalles de la producción como los grandes que planteaban los divos, ¿no? Las estrellas, ¿no? Que eran los que más volvían loco a todo el personal. O sea, en las carreras del Sinatra, el Cary Grant, Sofía Loren, que no sabía ni cómo estaba aquí, porque su marido, posterior marido, Carlo Ponti, la metió a calzador, dijo que aquí entrabas y aquí entró, ¿no? Es decir, pero claro, es decir, el tener que atar, como digo yo, las bridas de esta cuadriga, ¿no?, que tenías al frente de la producción, vuelve loco a cualquiera, ¿no? Y Kramer, dentro de lo que cabe, ha toreado bien el asunto y ha conseguido sacar adelante eso. De Forester, el autor de la novela, más allá de que se haya replanteado la ubicación, ¿no?, como decías, de traerlo a Ávila, etcétera, etcétera, de Forester hay que recordar que es un autor que no está alejado del cine, ¿no?, porque es el autor de la historia de una película maravillosa que es La Reina de África, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn. Esa es una preciosidad de película, ¿no?, de John Huston. Pero también es el autor de la historia del Hidalgo de los Mares, con Gregory Peck. Es decir, que no es nuevo para el cine. Lo que pasa que yo creo que Kramer a la novela sí le ha dado un tono que, bueno, más allá de la versión americana, de la versión española, está ahí. Es decir, que bueno, no vamos a entrar en los detalles de amoríos y desamoríos porque ya se han contado mucho. Para mí lo más importante es una producción internacional en donde aquí había
británicos, norteamericanos, italianos, alemanes, españoles. O sea, este era un mundo, este era una torre de Babel que había que controlar de alguna manera. E insisto, los españoles supieron aprender, es decir, supieron ser esponjas para sacarle el máximo provecho a toda esta edición. El mismo Teddy Villalba, que tú mencionabas antes, dice claramente, de Orgullo y Pasión, que dice, cuando se produce este rodaje, dice, ya es otro mundo, es la cara y la cruz de lo que había sido la película anterior, Alejandro Magno, porque quiero insistir en lo espectacular y en la rapidez del control por parte española. Es decir, la diferencia de una película a otra, de la primera a la segunda, es brutal. Orgullo y Pasión ya es una película en donde se cumplen los planes de trabajo perfectamente. Es decir, ese rigor y seriedad de los americanos se aplica, pero evidentemente se aplica a base de soluciones artesanales que se generan en el ámbito de los profesionales españoles. Bien, como me habéis desmontado las cosas que tenía preparadas, pues voy a pasar a otro caso. Es decir, evidentemente, cuando uno habla de la rumorología, ¿no?, de la pared, no pared, etcétera, etcétera, yo me quedo, aparte de las opiniones que vertieron García Maroto y otros, me quedo con la chispa que tiene esa grabación que tienes tú en la página de Gil Parrondo, ¿no? Porque claro, la chispa, Gil Parrondo lo cuenta muy bien, ¿no? Es decir, claro, cuando tú es que dispara un cañón y allí no pasa nada, y cuando pasa sale ¡pli!, sale un trocito de pared, de muro, que aquello no es nada. ¿Tú te imaginas toda la gente esperando a ver qué suceda para arrancar, ir detrás, que no hicieran caso luego a las indicaciones, pararos, deteneros, porque le habían dicho antes que no miraran a cámara y que siguieran adelante hasta la muralla? Bueno, eso es otro caos, ¿no? Otro caos tremendo. Bueno, pues esa es decir, al final, más allá de que no tiraran las murallas, que me parece muy bien, consiguieron el efecto que se quería. Y en este momento, si me permiten, desde el punto de vista técnico, me gustaría insistir en una cosa. Cuando se habla de 10.000 figurantes, 5.000, 3.000, 500, en fin, vamos a ver. Claro, en cine, Juan lo conoce muy bien porque ha estado dentro, pero en cine técnicamente esto se soluciona de una manera muy fácil. Si tú quieres dar la impresión de que hay, no ahora, ahora lo hacen digitalmente, ¿eh? Estamos hablando cuando en aquel momento tenía que ser físicamente. Cuando tú quieres dar la sensación de que hay 10.000 personas allí, pues nunca pondrás el plano a la cámara así. Buscarás un ángulo de forma que se vean cabezas, y aunque haya claros entre la tercera fila, la décima y demás, eso queda cubierto y dices tú, ¿qué cantidad de gente ahí había? ¿Qué figurantes? Bueno, eso técnicamente es muy fácil. Entonces, no nos debe extrañar las dudas sobre cuántos figurantes ha habido en una determinada producción. Eso, es decir, hoy hay millones, porque es darle una tecla y te salen clones de toda la imagen de las tres primeras filas. Pero antes sí se buscaba de una manera física todo, y se conseguía a base de una narración. Hay, como decías, un plano general y a partir de ahí los planos cortos que tienen que ver con los dos personajes principales o una bomba que explota en un determinado lugar, la parte de la muralla que cae, etcétera. Eso es ya trabajo de continuidad de rodaje para luego en montaje pues hacer las cosas consecuentemente. La lógica de un rodaje, lo ilógico de un rodaje se convierte en lógica cuando está en montaje. Claro, aquí los españoles cuando vemos, y cómo da el salto, decías tú, de Segovia, ¿no?, a tal, al Escorial, o del Escorial pasaba Santiago de Compostela y luego venía Ávila. Vamos a ver, eso no preocupa a un director ni a un productor. Lo que preocupa es la historia, cómo se cuenta la historia. Claro, como es un tema que nos llega directamente, decimos, bueno, esto no se entiende, que haya saltado de Toledo a Santiago de Compostela y luego venga a Segovia y luego... No, no, no. Pero eso, en la estructura narrativa, eso lo hacen
todos los directores del mundo. O sea, no es nada sorprendente. A nosotros nos llama la atención precisamente por el hecho de ser un espacio, una geografía muy próxima, muy cercana, ¿no? Es decir, luego, eso es técnica de realización, técnica de producción. Pero hay otra cosa importante también que quiero destacar, y es que José Luis hablaba de la calidad de la imagen, ¿no? De la fotografía, de la iluminación, del resultado final, vista-visión, cinemascope, vista-visión, etcétera, etcétera. Años 50, la gente no se da cuenta porque, claro, son cosas que no interesan, evidentemente, pero los que trabajamos en eso sí nos interesa. ¿Qué pasa en los años 50 en la industria de Hollywood? Que se tiene que plantear la vida de otra manera, porque los grandes estudios están perdiendo fuerza, porque hay nuevos directores, jóvenes directores, que quieren hacer otro tipo de películas más modestas. Pero al mismo tiempo llega la televisión. La televisión se está implantando. Y entonces, claro, en los años 50 dice, hombre, si antes venían el público venía a las salas y ahora no me viene a las salas porque lo tiene en casa, tengo que hacer algo para volver a atraer a ese público. ¿Y qué hace la industria de Hollywood? Grandes pantallas, Cinerama, el Cinemascopio del año 53, Cinerama, el 3D ya hay en los años 50, VistaVisión, Todao, La Vuelta al Mundo en 80 días, que es esa gran película que trabajó Chaplin, Cantinflas en ella, pero se rodó también en España, etcétera, etcétera. Es decir, grandes pantallas para atraer al público. Ahora son los efectos especiales, antes eran las grandes pantallas. Por eso se volvió a rodar Ben-Hur, Rey de Reyes y todos los grandes espectáculos que Cecil B. DeMille había ya rodado muchos años atrás. Entonces, la VistaVisión es consecuencia de eso. Realmente, Kramer, que dice, es una historia, aunque sea el protagonista un cañón, es una historia espectacular. O yo le quiero dar esa dimensión, por lo tanto, que se vea bien en pantalla. Y de alguna manera utiliza la tecnología de que se dispone en ese momento y la aplica, creo que adecuadamente a esta película. Bien, la película se estrena en Estados Unidos el 10 de julio del 57, es decir, inmediatamente al montaje y postproducción. En Madrid se estrena casi un año después, en septiembre del 58, en el Cine Avenida, y en Ávila se estrena en octubre del 58, el 14, Fiestas de la Santa, en el Cine La Gasca. Contaba, que ahora no está por aquí, Juan Ruiz Ayúcar, que decía que aquello era espectacular, ¿no? No sé si alguno de los presentes asistió a aquella proyección, pero me contaba Juan Ruiz Ayúcar diciendo, estaba la sala a rebotar. Claro, nosotros atendiendo a la película, él era un chavalín, atendiendo a la película. Y entonces, claro, cuando en el momento principal llega y aparece en la pantalla Ávila, lo que tú muestras, Ávila, dice, pensamos todos, ahora viene lo nuestro. Y entonces nos vamos aquí. Y empezaron a aplaudir, a gritar, a chillar, que aquello dice, casi se cae el cine, figuradamente, pero casi se cae el cine de eso. ¿Por qué? Porque lo sentía muy cercano. Y esto, hay algo que debemos destacar siempre, que lo hacen muy bien los americanos. Saben dónde dar en la diana para llegar más allá. Es decir, si esa escena, cuando llegan a Ávila, Sinatra y compañía, no pone Ávila, hubiese pasado, pues dice, hombre, ya se ven las murallas, ya estamos en Ávila y tal. Pero simplemente el fragmento de unos segundos que muestra de Ávila es como para reactivar la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo del espectador y motivarlo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver lo que es bueno. Aquí ya llegamos a lo que es nuestra posesión. Bueno, pues esos son muy hábiles, como digo, los americanos. Por eso no es de extrañar cuando al final y cuando se marchan de Ávila, coloca en el diario de Ávila publicidad dando agradecimiento, agradeciendo a toda la ciudad de Ávila, a todos los abulenses, eso que ya comentaste tú el otro día, eso es muy importante, muy importante. Es un detalle, pero muy importante. Aquí nadie da gracias por nada, y hay que decirlo. Entonces,
es de reconocer la labor que han hecho las gentes de Ávila y alrededores, la aportación que han hecho los españoles en todos los lugares en donde hemos rodado, y por lo tanto para mí supone un reconocimiento que nunca tendré palabras para agradecerlo, como dice él, ¿no? Pues eso es importante, y eso lo han hecho hasta el día de hoy. Es decir, de alguna manera saben vender el producto, saben aprovechar cualquier circunstancia para llegar lo más lejos posible. Cuando aquí, y esto es lo malo que arrastramos, que es la parte negativa que tenemos en nuestra propia industria, parece que hacemos una película y no es nuestra, es del vecino. Y entonces, claro, no, hay que implicarse realmente en todo ello para que esto llegue al lugar. Y además hay una cosa también de destacar, que José Luis mencionó una cosa que es importante, es decir, que el diario de Ávila no hubiese dicho nada especial de la película el día del estreno, ¿no? Más allá de una línea. Tres días antes aparece una reseña que es la general que aparece entre todos los estrenos en Madrid, pero no había nada. Y sin embargo, me sorprendió al releer el diario de Ávila que encontré una nota de un estreno en Elche. En Elche, dice, destaca el diario de Ávila, pongo aquí en un cuarto de columna, porque era página impar, creo que era un cuarto de columna, muy poquito. Dice, el titular ponía, se cae la lámpara de un cine al sonar un cañonazo en la pantalla. Y uno entra en el texto y lee y dice, el suceso ocurrió durante la proyección de la película Orgullo y Pasión. O sea, el diario de Ávila destaca una cosa de Elche, sin embargo no habla del estreno de Ávila. Esto se lo dije a los del diario, que realmente no tiene la culpa, era otra época, en aquel momento había otra preocupación mucho más importante a nivel internacional, como era el cambio de papa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que es eso. Pero también hay otra cosa que me gusta mucho, la historia local, porque cuando uno lee el periódico, el diario de Ávila de estos años, 56, 57, 58, descubre una cosa. Descubre que la gente de Ávila está muy enfadada con los empresarios de salas, porque en vez de programar películas actuales, se dedican a reponer las películas de antes. Y dice, a ver si cambian de una vez, y porque tardaron en traer Orgullo y Pasión, evidentemente. A ver si cambian de una vez, porque claro, si no tendremos que irnos a Peñaranda, a Arévalo y a Cebreros, a ver cine. Eso lo dicen ciudadanos abulenses de aquella época, quejándose del modelo de programación que como saben, en Ávila ha pasado por muchas etapas, muchas épocas, etcétera, etcétera. Bien. Como punto final, la promoción y difusión de España, de Ávila, de mi pueblo, de la provincia vecina, es decir, ¿cómo se puede difundir y promocionar nuestro lugar a través del cine? Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la marca España. Yo creo que ustedes en televisión, en medios, nos están bombardeando. El fútbol es marca España, la moda es marca España, todo es marca España. El cine tardaron en meterlo dentro de ese paquete de marca España. Bien, ¿qué significa el cine para una provincia como Ávila? Significa una puerta importante para difundir. Me da igual la gastronomía, la arquitectura, la historia, para difundir el paisaje, difundir lo que es la esencia de Ávila. Y por otro lado, el cine, si llega a Ávila, lo que hace es generar riqueza, que esto todavía no lo hemos asimilado. Las películas cuestan dinero. Cualquier producción española hoy media está en 3 millones de euros, la media. Ese dinero repercute en algo. No solo en pagarle a los actores, a los técnicos y demás, sino que repercute en el restaurante, en el hotel que alquilas, en el lugar que contratas, etcétera, etcétera, para un interior natural, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nosotros tenemos que abrir un poco la mente en este sentido y entender que el cine es bueno para todos, para todos. Primero, facilitando rodajes. Es decir, si aquí vienen a rodar a Ávila, que no se le pongan obstáculos.
el ayuntamiento que abra las puertas para decir, bueno, que hay que cortar la calle San Segundo, que hay que cortar tal, pues lo acortamos. Durante el día de mañana, toda la mañana, cerrado al tráfico y aquí no pasa nadie. ¿Y eso qué supone? Que vienen, y por el hecho de acogerlos bien, va a venir uno tras otro, no van a venir todos juntos, van a venir uno tras otro para, de alguna manera, rodar. Porque me comentaban, me preguntaban hoy en la cadena SER diciendo, pero ¿se siguen rodando películas, coproducciones como Orgullo y Pasión internacionales en España? Y dicen, muchísimas. En España al año, según la red de Film Commission, está, creo que son casi 5.000 rodajes de producciones internacionales de todo tipo, es decir, publicitario, cortometrajes, mediometrajes, series de televisión, todo, todo. Contando todo, estamos hablando en todos los rincones de España, muchos rodajes al año. Y eso, evidentemente, por eso existen tantas oficinas de difusión de cine, porque realmente lo que intentan es captar rodajes. Llevamos una semana, 10 días, 15, oyendo hablar de ¿cómo se llama? Joder, se me fue el santo al cielo. La serie está... Juego de Tronos, gracias, gracias. Juego de Tronos. Anda, mira lo que llevan en España, ¿eh? Pero es que en España ha venido a rodar Stanley Kubrick, Spielberg, ha venido a rodar todo el mundo. Tom Cruise está rodando cada cierto tiempo aquí. O sea, que tenemos aquí a todas las estrellas, directores y productores del mundo. Por lo tanto, Ávila, que está cerca de Madrid, muy cerquita de Madrid, puede ser un lugar también para desarrollar y explotar a este nivel. Por lo tanto, yo lanzo la idea ahí para que se animen los abulenses, nos animemos los abulenses para desarrollar esta actividad de una manera mucho más ordenada y coherente. Insisto, no es nada nuevo en la provincia, viene desde los años 20, por lo tanto, sigamos, aprovechemos realmente esta situación. Bien, como digo, yo he venido a contar mi película porque parte ya me la han contado y se han adelantado en algunas cosas, pero bueno, yo creo que entre lo que ha dicho José Luis, Juan y lo que he dicho yo, creo que pueden tener una visión más clara de lo que es, de la relevancia que ha tenido Orgullo y Pasión. Es decir, no es una historia cualquiera, no es una aventura cualquiera, no fue un rodaje cualquiera, fue algo determinante. Y por eso no me extraña que mucha gente que de alguna manera ha participado o ha recordado aquel momento, lo siga teniendo en la cabeza bien metido ahí, bien amolado, porque realmente fue algo puntual, hasta para el encuentro de dos personas, que esto es maravilloso. Es decir, que encima el rodaje se iba para que dos personas se conozcan y después decidan caminar juntos. Bien, nada más. Yo quiero simplemente agradecer al archivo, a José Luis, también al director de la biblioteca pública, la colaboración y el que se hayan acordado de mí. Espero que le haya servido de algo mis palabras, que le haya ilustrado un poquito en esa época tan maravillosa que fue los años 50. Y una recomendación: vean cine español, porque realmente tenemos maravillosas películas, maravillosas películas. Una anécdota que contaba Juan sobre lo que pasa en el rodaje. La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, cuenta, aunque sea la Alemania nazi, pero cuenta también el interior de un rodaje. Es lo mismo, es que no, el cine no cambia, no da igual en el país que estés, el cine no cambia, y ese problema lo han vivido muchísimos profesionales en todo el mundo, y por lo tanto en España de una manera especial, porque fue muy directamente. Pero cuando uno recuerda todo esto y dices que no es nada nuevo, y en España, insisto, se han hecho y se están haciendo muy buenas películas, quitémonos el prejuicio que tenemos hacia el cine español, veamos la historia de nuestro cine en la 2 y disfrutemos de esos genios que hemos tenido, como Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, maravillosos actores, esos secundarios que decían que fueron protagonistas de enormes películas. Disfrutemos con ello, porque así aprenderemos también lo que ha sido la vida social española. Nada más, muchas gracias. Si quieren preguntar algo, aquí estamos de tertulia, ¿eh?
Bueno, hay una cosa que es verdad que has dicho tú, hay un par de cosas que quería añadir. Una es que es verdad, tenemos el complejo este del cine, hablamos a veces, contaba Carlos Saura que estaba casado con Geraldine Chaplin y venía Chaplin a ver a su hija a España de vez en cuando, ¿no? Y le ponía la televisión, ¿no? Y se veía las películas españolas, ¿no? Siempre José Luis López Vázquez para nosotros era el cliché este de vaya, 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 ¿no? ¿Sabéis lo que decía Chaplin cuando vio a José Luis López Vázquez? ¿Quién es ese? Ese es un genio. Un genio. Era maravilloso, ¿no? Y al respecto, es verdad, de las películas, de lo que producen, hay muchas anécdotas. Una de ellas es que cuando se encontraron aquí en el Lienzo Norte, había una familia gitana que tenía un caseto en mitad del Lienzo Norte. 11 hijos. Le compraron la casa y le compraron otra casa moderna a la familia. Pero hay una anécdota también muy curiosa. En casi todas las ciudades donde se rodó Orgullo y Pasión, Segovia, Toledo, etc., el 80% de las casas de empeño, que entonces se empeñaban las cosas porque no había más remedio, se empeñaban las cosas. Pues bien, en Ávila, en Segovia, el 80% de las cosas empeñadas se desempeñaron gracias a lo que cobró la gente de la película. También, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas. Entre ellos, por ejemplo, en mi casa, que yo no sabía que uno de mis hermanos no la habían contratado de extra y la habían contratado para repartir el botijo para que fueran por los extras por ahí y bebieran el agua de los... O sea, pero hay muchas cosas, pero actualmente, efectivamente, la industria del cine que la han entendido los norteamericanos, yo que soy artista, esta noche seguramente o mañana me voy a Estampa, ¿no? Y sí, miras las grandes ferias de arte, ¿no? Son envidiables cómo tratan allí a los artistas, que nos tratan genial, y cómo tratan el arte. Es una industria el arte. Pero también el cine, ellos lo entienden muy bien como un negocio. Aquí tenemos miedo a que el arte o el cine sea un negocio, porque, es cultura. No, no, si queremos que subsista, tiene que ser también algo que produzca bien. Da igual, o sea, cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, etcétera, da igual. Tú te vas a ver ahora la del Bosco, ¿no? El otro día enseñaba la del Bosco y me decían, el Bosco pinta. Y dicen, mira, todos los cuadros que hay aquí en el Bosco, no sé si lo sabéis, son encargos. Ninguno lo pintó de su propia... Está el artista, ¿no? Entonces las películas lo mismo. Tenemos que todos, si es verdad lo que has propuesto esta mañana de la oficina esta, que la hay en muchos sitios, tanto que hablamos de Ávila, la gastronomía, pero si tenemos una industria que ya es lo que hay, que es todos los monumentos que hay en Ávila, los paisajes, que es fantástico, ¿cómo no ponemos eso también en valor? Que habla un periodista de nombrar una calle, Orgullo y Pasión, bueno, muy bien, ¿no? Pero sobre todo, aparte de eso, es ¿y qué más? Porque si no, la calle se nos queda ahí, la historia se nos cae. Esta cosa de venir con los americanos, efectivamente, de venir, como se dice, vienen los americanos y que traen siempre dinero, siempre riqueza. ¿Pero por qué? Porque entienden la cultura de una manera que tiene que beneficiar a todos. Y eso lo entendió muy bien Kramer, lo entendieron muy bien las productoras, ¿no? El que no solamente se hace cultura o se hace cultura para el político que aparece en la foto y estas cosas. No, 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 no. La cultura es una cosa nuestra que tenemos que mimar muchísimo. Que mimar muchísimo, porque es la que nos da historia, pero también es la que nos alimenta. Sobre todo lo que acaba de decir, quiero remarcar, es decir, produces una película para proyectarla en una pantalla, esperemos que duren todavía unos cuantos años, y para que la vea el mayor número de personas, no para cuatro. Entonces, ese es el cambio que hay que generar en el seno de la industria creativa española. Es decir, mi guión es maravilloso, lo voy a dirigir, lo voy a producir, lo voy a hacer yo todo, y luego invito a cuatro amigos, lo vemos y este es el gran estreno. No. Lo que hay es que pensar que tú cuentes una historia, y puede ser una historia muy dura o muy simple, pero contar una historia y que llegue, que comunique, que alcance a un mayor número de espectadores. Eso es la clave. Y entonces, eso es la ley digamos, de la industria del negocio audiovisual. Pasa hoy con todos los sectores. Hoy sabemos que hoy la industria audiovisual gana más en el sector de videojuegos que en el sector de cine. Y ahí está la clave, que tú diseñas videojuegos para un sector de la población que sabe muy bien lo que quiere y lo encuentra en ese producto que has elaborado.
Mientras que las películas están adoleciendo, como pasa ahora, de que o retomamos historias ya conocidas, ahora van a estrenar, si no han estrenado, Los Siete Magníficos, fíjate tú de dónde vienen Los Siete Magníficos, ¿eh? Es decir, están tirando del baúl de la abuela, ¿eh? Del stock que tiene Hollywood, para... Sí, claro, cambia la generación de espectadores, del público, pero hombre, démosle un poquito más a la cabeza, busquemos historias, que hay mucho. Yo a mis alumnos le digo siempre, pues digo, bueno, ¿tú qué quieres ser guionista? A ver, ¿cuántos folios llevas escrito? Y no, estoy pensando en una idea. Digo, no pienses mucho porque se te acaba el grado y no has escrito nada. Y le digo, ¿tú te has planteado una vez que vas en el autobús, poner la parabólica, como digo yo, es decir, escuchar lo que se oye en el autobús? De ahí te salen 100 historias, pero 100 historias. Y además le dice, siéntate un día en una marquesina, en una parada de autobús, siéntate, espera allí, pásate una hora allí y verás, la gente que se sienta, la que se levanta, la que está mirando, la que está atendiendo, tal, todo eso es planos que luego tú vas a utilizar para tus historias. Y se prende del día a día. Es como cuando el que quiere ser director de fotografía, y le pregunto, ¿cuál no es la última vez que has ido al Prado? No, al Prado, y digo yo, pues, claro, el Prado, ¿sabes lo que es el Prado? Es el museo. Vas allí, te sientas delante de un cuadro y estudia la fotografía, la iluminación. Claro, esta es la cuestión, que lo tenemos tan cerca que no le damos el valor que pueden tener las cosas. Bueno, pues aprovechemos esta coyuntura, ¿no? Es que además ahí es verdad, yo que soy profesor, me pasa lo mismo con los alumnos. Los americanos qué bien saben contar sus historias, y el cine español también, cuando se pone a contar sus historias, que lo ha explicado muy bien Emilio, ¿no? Entonces a los alumnos me pasa lo mismo. Tienen que hacer un proyecto por fin y dicen, mira, te voy a bajar la modelo, te voy a bajar la escayola y te vas a poner a hacer algo tuyo propio. Y lo primero que les exijo es algo parecido a lo que ha dicho él. De lo que vas de tu casa a la facultad, cuéntame algo tuyo. No te vayas a la luna, no me cuentes una cosa americana que no es tuya, que no se va a ser creíble. Cuéntame algo que te pertenezca. Es maravilloso cuando llegan al final de curso y empiezan a contar cosas. O sea, sacan cosas, créanme, buenas. Te sientes casi lloras porque empiezan a contar lo que les pertenece. Lo que es verdaderamente suyo, porque si no, no hacen ninguna otra cosa, ¿no? Entonces... El problema de ellos, y es verdad, con Emilio, yo vamos a darle la tabla a este hombre, es que les dices, ¿has ido al centro de Salamanca de arte moderno? Y dices, no. ¿Y a las galerías? Tampoco. Y dices, ¿pero cómo es posible? ¿Estás en cuarto y no has ido al centro de arte moderno? Y no. ¿Y por qué? Pues estamos otra vez en lo mismo. No valoramos, parece que lo tenemos ahí. Entonces, la cultura aquí solamente se vende para la cosa localista, que está muy bien, no digo que no, pero la cultura, como dice Emilio, tiene que abarcar más allá. Entonces, solamente parece que se produce la cosa del puchero de aquí. Y dices, mira, eso no es cultura, perdona, eso es utilización de una parte de la cultura. La cultura es otra cosa. La cultura es cuando tú llamas a todo el mundo y pones en tu página a todo el mundo y te das cuenta de que si tú pones algo al lado, te revaloriza también. Es como el señor que tiene un bar bueno al restaurante y otro al lado, etcétera. Si tú tienes solamente una cocina, no te va a revalorizar. Si tú pones en tu página solamente lo que haces tú, llámese diputación, ayuntamiento, no sé cuánto, dices, no. Si es que la cultura la tenemos que hacer entre todos, si es que es imposible que surja Venecia o Florencia o París o Nueva York con estas cosas. Lo que él dice de los videojuegos, yo que tengo un hijo en esta edad y también alumnos, ¿saben lo que están haciendo ahora los muchachos? No ven tanta película, pero hay una serie ahora de reconstruir ciudades. Ciudades que existen, Venecia, París, ostras. Yo me dije, ven papá, por favor, míralo. Ostras, qué nivel de definición tienen todas estas cosas de jugar y hacer que la ciudad crezca. Está hecha con las mejores ciudades ahora, ¿no? Entonces dices, bueno, en España no había ninguna. Te miras todas, Berlín, dices, bueno, Ávila, por ejemplo, ¿cómo se empieza a reconstruir? Hay chicos jóvenes que los tenemos, que están haciendo, con muy pocos medios, solamente ellos. Y los pocos que son buenos se están yendo encima. Que le salen y cada vez, con el paso también, en fin, el mío, más cercano, salen fuera, ¿no? Entonces, es importante, ahora por ejemplo, no hay chicos jóvenes aquí en la sala, etcétera, porque es el que entendamos esas oportunidades que nos dan, sobre todo las ciencias visuales, que es una cosa muy importante. De toda la información que recibimos, hace un siglo la información a través de la imagen era muy poca. Solamente estaban las imágenes de los cuadros de las iglesias. Hoy el 85 o el 95% de la información a través de la imagen, de todo, ya no hablamos del cine, de todo lo que abarca eso. Entonces, es importante lo que ha dicho él, por ejemplo, de intentamos esa oficina, porque va a traer
¿qué va a traer? Muchísimas cosas. Es como, ¿qué es lo que, más que una colección o un museo, que no es nada, es hacer un centro de arte contemporáneo que genere cosas? Esa oficina que tú has propuesto hoy en SER, que yo cuando te he oído he dicho, esto es lo que necesitamos. Entonces, está muy bien hacer exposiciones de hace 60 años. Yo no la he hecho con ese fin. Es una cosa del pasado. Pero es una cosa del pasado que nos tiene que enseñar cosas para retomarlas. Aquella gente que hizo estas cosas, aquellos técnicos que se ganaron la admiración y el respeto de Stanley Kubrick, de Broston, de Kramer, que hablaban de ellos, lo mismo de este López Rodero, que le decía, después de rodar Espartaco, que le dice, Kubrick, que para mí es Dios, vente a rodar Lolita. Y a cuenta de unas historias españolas no le dejaron salir. Entonces tenías estas cosas y son buenísimas. Bueno, no le vamos a dar más la tarde. Pues nada, nos vemos otro día, ¿vale? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy licenciado en 78-79 de la Facultad. ¿Ah, sí? Rodrigo, ¿tú estás aquí? Hola. ¿78-79? ¿Te hiciste la carrera? Sí. Y entonces, por un año no coincidimos. Hice periodismo. Porque yo terminé en 79. Yo ese año terminé. Yo acabé en 90 y fui del doctorado. También en la antigua escuela de cine, en Beso de la Vida. No fuiste tú allá. Yo solamente estuve en la escuela. Luego Rodrigo ya el doctorado la ha hecho. Sí, bueno, conmigo ya. Pues nada, yo llevo ahí ya 25 años de profesor y tengo 74 como alumno de servicio profesional. Estoy pasando papeles en casa. Sí. Ya estoy liquidado, vamos. Sí, sí. Toda la carrera, todo exámenes, todo. Muy bien, fenomenal.
cosas antes, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo es? MA. Punto com. Te llamo una. Yo soy Edel, así como el primer oficial, Edel Mercedes. Edel. Edel Mercedes. Amadilla. Vale. Muy bien. Pues yo te lo envío. Estos días te lo envío. Muchas gracias. Vale, estupendo. Muy bien.